Hola niños, hola profes, soy Julio, el abuelo de Álvaro, y os voy a contar un cuento muy bonito que se titula El jardín de Violeta. Este cuento lo escribió y lo ilustró Alicia González Ramírez. Para que me estéis viendo ahora también, he contado con la ayuda, mucha, de la única tía que tiene Álvaro, Sela. Ahí tenéis una foto de ella. Este cuento tiene un mensaje para todos nosotros. Y es que tenemos que cuidar nuestro interior, nuestros pensamientos, porque así seremos más felices y seremos mejores personas. Bueno, no perdamos más el tiempo y vamos a el jardín de Violeta. Me llamo Violeta, como la flor. Me gusta mi nombre y me gustan las violetas. Y todavía más los dientes de león, porque son estupendos para pedir deseos. He descubierto que algo extraordinario me ha sucedido. Por increíble que pueda parecer, creo que una planta ha crecido dentro de mí. Y la verdad es que no sé cómo ha podido llegar hasta aquí. Lo cierto es que yo siento la planta en mi interior, porque sus hojitas me hacen cosquillas en el corazón. Y no solo me pasa a mí, mi padre y mi madre también tienen una, mis abuelos, mis amigos Pablo y Ana, mi maestro, la doctora. Todas las plantas son diferentes y todas son únicas. Mi planta es un diente de león, estoy segura. He probado a regarla bebiendo vasos de agua, tumbándome al sol para que note su calorcito y también inspirando para que el aire de mi respiración le llegue directamente, aunque no sé si funciona. ¿Cómo se cuida una planta del interior? Ya lo sé. Me han dicho que mi planta se riega con mucho cariño, infinitos besos y millones de abrazos. Y que pase lo que pase, ya luzca el sol o llueva, a mi diente de león le gustan las palabras cálidas y afectuosas de las que se alimenta. Pero si de verdad quiero que mi planta crezca, yo misma tengo que aprender a cuidarla y convertirme en jardinera. Por eso, todos los días utilizo un abono mágico y especial. Fertilizante amor, especial para tu planta del interior, producto natural, utilizar todos los días del año. Me encanta abonar mi diente de león. Solo tengo que hacer las cosas que me hacen feliz, como leer mis cuentos favoritos, pasear con mi abuelo, comer lo que más me gusta, llorar de la risa en una guerra de cosquillas con mamá, luchar contra una invasión de pompas de jabón radioactivas, jugar a navegar por los mares del sur, conseguir hacer cosas que parecían imposibles o probar algo nuevo, divertidísimo. ¡Tachán! Pero cuidado, los peligros también acechan. A veces algunas palabras la hieren. Palabras duras y dolorosas como el granizo caen sobre mi diente de león y algunas hojas se estropean. Entonces recuerdo que yo soy jardinera y cuido de mi hermosa planta, así que construyo un invernadero en mi interior para protegerla del granizo. Otras veces, algunos insectos quieren invadir mi planta y alimentarse de ella. Seguro que me equivoco otra vez. No puedo hacerlo. Todo me sale mal. Cuando eso ocurre, quito las hojas dañadas y combato la plaga con pensamientos diferentes. Yo puedo. Lo conseguiré. Voy a intentarlo. Dentro de mí hay muchos cambios de tiempo que también pueden afectarme.
En ocasiones llueve o hay tormenta, y al rato sale el sol y su calor me llena de energía. Y en todos esos momentos yo la protejo. Aún así, alguna que otra vez llega el frío invierno y mi diente de león se hiela. Ocurre cuando dejo de ser como soy y me olvido de hacer las cosas que me gustan, solo para que otras personas me acepten y me quieran. Pero yo soy jardinera y cuido de mi hermosa planta, me deshago del hielo, utilizo mi mágico abono y consigo que la primavera vuelva a mí. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, tenemos que ser como los jardineros que cuidan a sus plantas y a sus flores con mucho cariño y alegría. Y tenéis que intentar conseguir hacer las cosas que más os gustan. Si lo hacéis con esfuerzo, podréis y seguro que lo conseguiréis. Un beso muy grande para Álvaro y para todos vosotros. Hasta siempre.